Okay, muy buenos días. Good morning, everyone. I'm Justin Dutrum, Assistant Vice President for Mexico and Latin American Initiatives here at the University of Arizona. Les agradezco muchísimo su asistencia a este webinar sobre el tráfico de armas en la frontera México-Estados Unidos. Estamos a muy pocos minutos de dar inicio a esta sesión, este webinar. Solo queríamos hacer algunas indicaciones. We just want to share a few quick pointers to everyone who's joining us today. If you're needing the service of interpretation, please look at the bottom toolbar in Zoom and you'll see interpretation there. Click on the little globe and enact or set the interpretation mode on, and you'll begin to hear when speakers are speaking in Spanish, you will hear instantaneous or simultaneous interpretation into English. If you have any questions about that service, please send them to me directly via chat and I'll help you with that. And the second indication is if you have questions, please send them through the chat and we will be compiling questions and sharing them with our presenters at the end of or towards the end of this presentation. Si tienen preguntas, por favor, compártenlas con nosotros a través del chat. Aquí estaremos nosotros, los organizadores, recopilando las preguntas y compartiéndolas con nuestros ponentes al final de esta sesión. De nuevo, les agradecemos muchísimo su asistencia y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión y yo voy a pasar la voz a nuestro querido cónsul Rafael Barceló aquí en Tucson para iniciar formalmente esta sesión. Muchas gracias, Justin. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan hoy a través aquí de la plataforma de Zoom, al igual que por Facebook Live del Consulado de México en Tucson y por la red de UNAM Global, porque también canal por el cual también se está transmitiendo. Las fronteras son, como sabemos muy bien, los que las habitamos y los que somos de aquí, una tierra de oportunidades casi infinitas. Nos enriquecen con la diversidad, con la vanguardia, con el contacto con diferentes culturas y costumbres, pero también nos exponen a complicaciones que vienen de diversas regulaciones o de diversos entendimientos que puede haber sobre un mismo tema. El tema del comercio y del tráfico de armas puede ser un ejemplo particular de esta paradoja. La complicada realidad que viven varias comunidades por la violencia homicida en ambos lados de la frontera, termina estando siempre asociada también con el tema del tráfico de armas. Pero con frecuencia el tema se ha invisibilizado o se ha tratado de manera ciertamente tangencial. El tráfico de armas está vinculado además con los demás retos que tenemos nuestros países, especialmente nuestra frontera común. La inseguridad, la migración, el combate a la delincuencia organizada transnacional. Porque el poder del crimen organizado para evitar que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer respetar el Estado de Derecho tiene también que ver con el tráfico de armas. El control del tráfico de drogas, del dinero ilícito que generan, vuelve a relacionarse con el acceso a las armas. La posibilidad de que bandas delincuenciales trafiquen con personas, tanto dentro de las fronteras nacionales como a través de las fronteras nacionales, nuevamente se asocia al tema del acceso a las armas. Quiero agradecer la presencia de Fabián Medina, del licenciado Fabián Medina, jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como de su compromiso para liderar los esfuerzos que el gobierno de México ha emprendido a nivel internacional e interno para frenar el tráfico de armas hacia México y en el mundo. Agradecer el compromiso de la Universidad de Arizona por ser una universidad atenta a los problemas principales de su entorno. La universidad está en la frontera con México y ha tenido un compromiso firme con México, así que agradezco a su presidente Robert Robbins y a Justin Dutram por la organización de este evento en particular, así como por el compromiso constante por colaborar en la discusión de los temas que afectan a México, Estados Unidos y a nuestra frontera común. Igualmente al doctor Javier Osorio, que nos acompaña el día de hoy con su participación, y a la doctora Marcela Vázquez Lugo por su moderación.
Antes de terminar, quiero señalar lo privilegiados que somos en Tucson, porque contamos con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que permite hacer la extensión de los principales temas de interés de México en su relación con otras comunidades en el extranjero. Por lo tanto, agradezco mucho a Elena Centeno, la directora del centro, a quien daré la palabra a continuación para que haga la presentación de los panelistas, y igualmente a Raúl Benítez Manaut por sumarse a esta importante discusión y por la participación. Y termino únicamente agradeciendo la participación de estudiantes universitarios, de los titulares de los consulados de México en la frontera que nos están acompañando, a integrantes igualmente de agencias fronterizas, aduaneras, migratorias, de implementación de la ley, tanto estadounidenses como mexicanos, que nos han compartido que nos acompañarían, y a todos por esta discusión, que estoy seguro será muy provechosa. Adelante, por favor, doctora Centeno. Muchas gracias, cónsul. Rafael Barceló, para nosotros UNAM Tucson es un gusto participar en este seminario y acompañar todas las iniciativas tanto de la Universidad de Arizona como del consulado para extender lo que es la cultura, el conocimiento mexicano a través de la UNAM. Nos acompaña el día de hoy como moderadora la doctora Marcela Vázquez León, quien es maestra en economía agrícola y doctora en antropología por la Universidad de Arizona. Actualmente es directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y profesora en la Escuela de Antropología de la misma Universidad de Arizona. También dirige el Instituto de Liderazgo para Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su investigación académica se enfoca en Latinoamérica rural, desarrollo de base y acción colectiva, vulnerabilidad social ante el cambio climático, inmigración y estudios fronterizos. Sus libros más recientes incluyen Cooperatives, Grassroots, Development and Social Change, Experiences from Rural Latin America y Portraits of Cuba. También está con nosotros el día de hoy el licenciado Fabián Medina, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene un diplomado en Gobernabilidad y Desarrollo Político por el INAP y otro en Seguridad Nacional por el ITAM. Fue vocero de la PGR, coordinador de asesores en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Actualmente es jefe de la Oficina del Canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muchas gracias, licenciado Medina, por estar con nosotros. También nos acompaña el día de hoy el doctor Raúl Benítez Manó, quien es licenciado en Sociología por la UNAM. Tiene una maestría en Economía y Política Internacional por el CIDE México y es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la organización no gubernamental Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC. Ha sido académico visitante del Woodrow Wilson Center y de la Universidad de Columbia en Nueva York, de la Universidad Americana en Washington y también de la Universidad de Washington. Doctor Benítez, qué gusto tenerlo con nosotros. Otro de nuestros panelistas del día de hoy es el doctor Javier Osorio, quien tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad de Notre Dame. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Arizona y su investigación se enfoca en el análisis de las dinámicas de violencia criminal y política en América Latina, usando métodos cuantitativos, evaluaciones experimentales y análisis de cómputo. Ha recibido financiamiento del Departamento de Defensa, de la Fundación Nacional para la Ciencia, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de varias fundaciones privadas. Muchas gracias también por estar con nosotros. Y sin más, le cedo la palabra a la doctora Marcela Vázquez León, quien va a ser la moderadora de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, y vamos a continuar.
Buenos días a todos y a todas. Les agradezco la participación a nuestros ponentes y también la presencia de todos los que se registraron para este evento. Este tema del tráfico de armas es un tema muy fuerte, muy candente, con implicaciones enormes, no solo en cuanto a las relaciones entre dos países fronterizos como México y Estados Unidos, donde la legislación en relación a las armas de fuego es totalmente opuesta, pero también es un tema con grandes repercusiones para la estabilidad de México, de Centroamérica y de América Latina en general. Es un tema que está íntimamente relacionado con el desplazamiento de miles de personas y cientos de familias que vienen a Estados Unidos huyendo de la violencia que en parte se origina por el tráfico de armas. Y esa violencia nosotros la vivimos de cerca aquí en la frontera. El tráfico de ilícitos entre Estados Unidos y México, así como otros países de América Latina, es un tráfico de doble vía. Estados Unidos exporta legal e ilegalmente armas hacia el sur y este tráfico en parte es lo que empodera el crimen organizado, facilitando actividades ilícitas como el tráfico de drogas hacia el norte, alimentando violencia relacionada, por ejemplo, con las pandillas en América Central el uso de armas de fuego para librar guerras literalmente brutales con grupos criminales rivales, agencias del Estado y también contra la población civil. Hace unos años salió un artículo en el Times de Los Ángeles titulado "Solo existe un almacén o una tienda de armas en todo México". Entonces, ¿por qué está aumentando la violencia armada? Mientras que en México es muy difícil para una persona civil obtener un arma y solamente se permite que un civil tenga una arma para defensa personal. En Estados Unidos la situación es totalmente opuesta. En Estados Unidos existen más de 67,000 establecimientos donde se venden armas. Las armas de fuego estilo militar y semiautomáticas pueden ser fácilmente adquiridas y constituyen la mayor parte de las armas que se exportan hacia el sur. El tráfico ilegal de armas hacia México no es considerado como un crimen federal en Estados Unidos. De hecho, en algunos estados estas armas se pueden comprar en línea y muchas veces sin que se haga investigación de antecedentes penales. También cabe enfatizar que en los estados fronterizos de Arizona, de Nuevo México y de Texas, son los estados más laxos en cuanto se refiere a la posibilidad de comprar y vender armas. Bueno, como lo discutirán en más detalle nuestros ponentes, en los últimos 10 años el 70% del número total de armas de fuego incautadas por el ejército mexicano se fabricaron en Estados Unidos. En el 2019, alrededor de 17,000 homicidios intencionales en México fueron cometidos con armas de fuego de origen estadounidense. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando se habla de la seguridad fronteriza, el enfoque invariablemente es el tráfico de drogas y la inmigración de personas indocumentadas. El tráfico de armas hacia el sur es algo que poco se discute en los medios de comunicación, en las cortes, en el Congreso o en el Senado de Estados Unidos. Es un tema que continúa siendo ignorado a pesar de sus implicaciones en relación a temas de seguridad fronteriza. Por eso, entonces, yo realmente agradezco mucho a Justin Dottram, a la Iniciativa de México-Estados Unidos, a la universidad, a la UNAM, al Consulado de México en Tucson. Les agradezco por poner este tema sobre la mesa. Y paso la palabra a nuestros expertos, tanto del gobierno mexicano como académicos de la UNAM y de la Universidad de Arizona. Solamente para reiterar lo que dijo Justin al principio, después de las presentaciones vamos a tomar preguntas y comentarios y las pueden escribir en el chat o en la parte de preguntas y respuestas también. De ahí yo las voy a leer, así facilitamos el trabajo de nuestro intérprete. Cada ponente va a hablar por 15 minutos y yo voy a estar tomando tiempo para que no se pasen. Entonces estaré parándolos si hace falta. Bueno, gracias. Y no sé quién es el primero que va a presentar. Inicia Fabián. Okay.
Muchas gracias. Saludo en principio con mucho afecto a los más de 150 personas que nos hacen el favor de estar conectados para escuchar estas disertaciones en torno al tráfico ilícito de armas. Saludo con cariño y respeto a todas las personas que compartirán este panel, especialmente a mi exmaestro, a Raúl Benítez, por quien siento un verdadero afecto y un respeto intelectual sincero. Decirles que al inicio del gobierno del presidente López Obrador, en el seno del Gabinete de Seguridad, nos hicimos algunas consideraciones en torno a la violencia que desafortunadamente priva en nuestro país. Es así como, después de varias discusiones y intercambio de ideas, entendimos que la violencia generada a través del tráfico ilícito de armas tendría que ser objeto de una prioridad en política exterior para el gobierno del presidente López Obrador. Nos dimos a la tarea en la Cancillería y básicamente en la oficina que yo tengo el privilegio de conducir, de elaborar un primer diagnóstico en torno al problema del tráfico ilícito de armas. Es así como después de algunos meses de estudiar y de acudir a las principales fuentes generadoras de información, llegamos a la conclusión de que el 70% de las armas que ingresan ilegalmente a nuestro país y que son aseguradas por la Procuraduría, por la Fiscalía General de la República en eventos delictivos, proviene de un fabricante o de un distribuidor con sede en los Estados Unidos. El otro 30% proviene básicamente de 6 países europeos, que son España, Italia, Austria, Rumania, Alemania y Bélgica. Estados Unidos tiene 46 proveedores y productores de armas pequeñas, medianas y ligeras, que es el motivo de nuestro análisis. Y como podremos ver en el desarrollo de esta conversación, veremos que no son ni tan pequeñas, ni tan ligeras, ni tan medianas. Son muy letales porque causan mucho dolor, causan una pérdida de vidas humanas que en los dos países, en México y Estados Unidos, el año pasado rebasaron los 70 mil muertos. Estados Unidos es un mercado inmenso, inmenso de armas. Tiene el 33% de las armas, de la venta de las armas pequeñas y ligeras, como lo decía hace un minuto. Y para saber dónde estamos parados, les diré que en el año del 2018, en Estados Unidos se vendieron 13.101 millones de armas. De este gran universo de armas, solo el 2%, el 2.2%, se venden a México, cuyo principal requerente es la Secretaría de la Defensa Nacional, y esta, por disposición de la ley, dispersa las armas a las distintas instituciones policiales de nuestro país. ¿Cuál es el impacto económico de este mercado inmenso de armas en los Estados Unidos? La lámina que tenemos en nuestra pantalla nos dice que son 52.1 millones de dólares, según datos a 2018, lo que importa este mercado. Es un mercado inmenso con un gran potencial económico y que genera una derrama económica brutal. En los cálculos de algunas autoridades norteamericanas nos señalan de que en manos de civiles en los Estados Unidos existen entre 350 y 400 millones de este tipo de armas. Cabe hacer mención que esta enorme cantidad de armas en manos de civiles es gracias a la laxitud de la legislación en torno a la adquisición de armas. Como bien lo señalaba la doctora, en Estados Unidos no está limitado el número de armas que puede adquirir un ciudadano o una persona en la venta de estas armas. Estas armas inclusive se pueden adquirir en línea y, por supuesto, no digamos ya de la utilización de la Deep y de la Dark Web, en donde se comercian verdaderos arsenales de armas. Por lo que se refiere a nuestro país, tenemos cálculos de la Secretaría de la Defensa Nacional
que hablan de que anualmente cruzan de manera ilícita a nuestro país entre 250 y 280 mil armas de fuego. En los últimos 10 años, la Secretaría de la Defensa nos dice que tienen registros de que han cruzado a México de manera ilegal entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego para alimentar a los grupos delincuenciales y a la delincuencia organizada de manera fundamental. ¿Por dónde ingresa tantas armas a México? Como lo veremos en la siguiente línea, en la siguiente gráfica, nosotros tenemos detectado que el 41% de estas armas que ingresan ilícitamente a nuestro país pasa por las fronteras que tenemos con Texas, el 15% pasa por Arizona y el 19% pasa por el estado de California. Más de 3.100 kilómetros de frontera con nuestro vecino del norte implican retos sin precedentes en todas las materias. Como señalaba el cónsul, tenemos una vecindad que implica retos, sí, oportunidades, sí, pero tenemos una agenda plagada de muchos problemas que tenemos que resolver para el bien de nuestros países. Efectivamente, como lo señalaba la doctora, las armas es el insumo básico para generar violencia en las organizaciones criminales e infligirla hacia las personas. Hay una gran cantidad de licencias para la venta de armas en los Estados Unidos. Las autoridades y las cifras que tenemos a septiembre del 2019 nos hablan de más de 133 mil licencias para la venta de armas de fuego. En el estado fronterizo de Arizona tenemos más de 3 mil licencias para la venta de armas y tenemos detectado por el SICOMA, del que les hablaré más adelante, que el principal trasiego se da a través del paso de Nogales, Arizona y Nogales, México. Hemos detectado también que a últimas fechas han ingresado una cantidad muy, muy grande de municiones, de balas, de cargadores. ¿Cuál es la razón de este flujo tan desmesurado que se ha visto en los últimos meses? Es de que ya tenemos muchas armas en México. En México existe una gran cantidad de armas en manos de civiles y lo que se requiere es reabastecerse. Los grupos criminales, según nos dicen la Secretaría de la Defensa, logran un reabastecimiento en 15 días, nada más. Como lo veremos más adelante, nosotros tenemos detectados las armas que pasan, el calibre de las armas que pasan, el tipo de armas que pasan, las partes que pasan por cada una de las fronteras y también por las brechas, que es donde la delincuencia organizada utiliza para transitar y para introducir armas de manera ilegal a nuestro país. El día de hoy nos centraremos exclusivamente por lo que respecta a la numeralia y a los fenómenos que tienen que ver con el estado de Arizona. Como veremos en la siguiente lámina, Arizona es uno de los estados más laxos por lo que se refiere al tema del control de armas de fuego. La tasa de mortandad con motivo de la participación o de la utilización de un arma de fuego en el estado de Arizona es de 15.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es superior a la media nacional en los Estados Unidos, que es de 11.8 personas que pierden la vida por la utilización de un arma de fuego. Se tiene detectado que en el estado de Arizona, las zonas o las áreas con mayor incidencia en materia delictiva son las comunidades afroamericanas o las comunidades llamadas de color. Concentran este estado un número de 3.188 licencias para la venta de armas. Entre el año del 2011 y el año de 2020, auspiciaron más de 200 gun shows, las denominadas ferias de armas, en donde de manera muy fácil se compra un arma de fuego y
los respectivos cartuchos para alimentar estas armas semiautomáticas. El 15% de las armas aseguradas por la Fiscalía General de la República y dada la huella balística y el marcaje de las armas, tenemos detectado que se da en el estado de Arizona. Arizona ha aprobado solo una ley para sancionar el tráfico ilícito de armas. Como les decía hace un minuto, la población de Nogales, Arizona, es el principal punto donde tenemos detectado para el trasiego de armas, como lo podrán observar en las láminas que están en su pantalla. La numeralia es básicamente municiones. El 81% de los aseguramientos que se han dado en Nogales se refieren básicamente a municiones. El 11% se refiere a cargadores y el 7% a diversas partes para ser ensambladas las armas de este lado de México. Pasan las diversas partes por distintos lugares, dado que no está penalizado ni en la ley norteamericana ni en la ley mexicana el tráfico ilícito de partes de armas. ¿Qué hace la delincuencia organizada? Pasan una parte del arma por un lugar, otra parte del arma por otro lugar, se conectan en los puntos fronterizos y ensamblan las armas ya para la utilización de las mismas. Es importante llamar la atención aquí en el sentido de que el presidente Biden y en su oferta electoral ofreció a los votantes tipificar el tráfico ilícito de armas como delito federal a partir de que tomara el poder. Nosotros estamos expectantes y tenemos mucha esperanza en que eso suceda, porque eso de alguna manera inhibiría la actividad delictiva de los traficantes de armas. Por lo que se refiere a México, ya está en discusión y muy avanzada la aprobación y discusión de la nueva Ley Federal de Armas de Fuego, que tipificará también, por un lado, el tráfico ilícito de partes para armas, y por otro lado, también tipificará como delito el tráfico ilícito de armas a nuestro país. Como veremos en la siguiente lámina, en Tucson, Arizona, el día 8 de enero del 2011, hubo un evento que conmocionó a la sociedad. La entonces congresista cuyo nombre aparece en la lámina, Gabriela Gifford, y 18 personas más fueron atacadas en el estacionamiento de un supermercado. Y el atacante, cuyo nombre es Jared Lee, le disparó a la congresista en la cabeza y abrió fuego contra las demás personas. Hubo 6 personas muertas, incluyendo una niña de 9 años. Este tipo de acontecimientos, desafortunadamente, son prácticamente cotidianos en la Unión Americana. Decirles que todos los días en Estados Unidos, en promedio, 102 personas pierden la vida en donde se ve involucrada un arma de fuego. 6 de cada 10 personas que pierden la vida son por suicidio, y 4 de cada 10 de estas personas que pierden la vida es con motivo de un homicidio. ¿Cuáles son los efectos de la violencia por el tráfico ilícito de armas? De acuerdo a las estadísticas del INEGI, el 72% de los homicidios en México se realiza con un arma de fuego. El 50% de los asesinatos en el mundo es con un arma de fuego. A partir del 2005, la esperanza de vida en México se redujo entre 0.5 y 2 años por la utilización de las armas de fuego. Se están muriendo nuestros jóvenes. La violencia armada a los Estados Unidos le cuesta $229 mil millones. Ahorita que estamos en pandemia, pareciera ilógico pensar que la venta de armas en los Estados Unidos, y es paradójico, aumentó de manera considerable. Como lo veremos en la siguiente línea, en la siguiente gráfica,
El FBI realizó en el 2020 casi 40 millones de revisiones de antecedentes para la compra de armas en Estados Unidos. Se estima números similares en los estados de Illinois, Kentucky, Texas, Florida y California. Como ustedes ven, el tema de las armas tiene una connotación muy especial que afecta a la vida no solo cotidiana de los habitantes de nuestros países, sino que afecta de manera fundamental las finanzas de ambas naciones. Le cuesta a México 1.53% de su Producto Interno Bruto y a los Estados Unidos le cuesta una cantidad muy grande de millones de dólares, lo que también afecta de manera determinante su economía. Por mi parte, sería todo. Tendríamos mucho más que platicar con ustedes. Sin embargo, el tiempo nos limita y hasta aquí dejaría mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, por esa presentación tan completa. Sí, bravo. Y tan informativa. Ahora vamos a pasar a la ponencia del doctor Raúl Benítez de la UNAM. Entonces, si quiere comenzar. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo agradezco mucho la presentación que me precedió de Fabián Medina, porque, bueno, la numeralia es muy importante como para arrancar el debate y para tener una visión realista cuantitativa del fenómeno. Entonces, ayuda muchísimo a la continuación de este debate la presentación que me precede. Yo quiero señalar algunas de las premisas legales, económicas y políticas, y esto le he denominado la casi imposible negociación. ¿Negociación entre quién? Negociación entre, en el interior de Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, voy a explicar por qué, y entre Estados Unidos y México, por lo que ya se mencionó, las legislaciones son totalmente opuestas en México y en Estados Unidos al respecto. Entonces, esto viene acompañado de otro problema que voy a hablar más adelante, que es la frontera. O sea, es una frontera muy abierta, entonces no puede ser de otra manera, porque luchar por una frontera abierta pues, es uno de los logros de dos países interconectados, pero entonces lleva concomitantemente al problema este de las armas. En Estados Unidos, la segunda enmienda señala de que es necesaria que las personas tengan el derecho a portar armas como parte de sus libertades. Ahora, esta segunda enmienda fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos a fines del siglo XVIII, cuando Estados Unidos era un país rural y ese era un país que crecía hacia el oeste, y entonces a los colonos se les permitía comprar sus armas y llevarlas para defender sus nuevas propiedades, pues de todo el mundo que se les opusiera, pero principalmente de las comunidades indígenas que pues, se oponían a las colonizaciones, y entonces ellos operaban con la base de una especie de autodefensa. Entonces, esta segunda enmienda se ha vuelto, digamos, sagrada para aquellos miembros del Partido Republicano que postulan la libertad absoluta en la compra de armas, y de la ONG más famosa de Estados Unidos en este sentido, que es la Asociación Nacional del Rifle, que es pues una ONG muy, 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 muy importante, y es la que defiende a aquellos que postulan la libertad absoluta. Estados Unidos ha tenido una gran cantidad de leyes que han limitado las armas, y tanto armas pues, para compras, ventas gubernamentales como armas privadas. Ahora, el tema de las armas y la posesión de armas ha llevado a crisis políticas. Por ejemplo, las primeras legislaciones limitativas de la venta de armas en Estados Unidos surgieron de cuando las mafias en Chicago pues asolaban la ciudad y en muchas otras partes de Estados Unidos. Después esto se dejó de lado y después vino todo el esfuerzo del presidente Johnson, lo vamos a ver ahora a continuación, para limitar las armas individuales por el asesinato del presidente Kennedy. Es una respuesta al asesinato del presidente Kennedy y los peligros políticos que lleva esto.
Pero en este caso hay una causa económica también, la gran industria de los armamentos. Las armas son vistas como una industria y también hay libertad de producción de armamentos. Y aquí vamos a lo que señalaba Fabián Medina hace un momento. Bueno, él focalizó el tema en el estado de Arizona, pero para mí el estado con más complicaciones al respecto es el estado de Texas. En Texas existen más de 7,000 distribuidores de armas con licencia federal para venderlas, y de estos 7,000 distribuidores, pues más o menos el 70% está en la frontera con México. Y hay muchas anécdotas de esto. Por ejemplo, hace como 7 años, en Brownsville, Texas, se detectó a una mujer ya de edad avanzada, de 75, 80 años, que compraba una K-47 cada 2 días en la misma armería. En la armería ya la conocían, siempre era como ir a comprar pues, el abastecimiento para su casa, ¿no? La leche, el pan y todo eso. Pues ella compraba una K-47 cada 2, 3 días en esa armería, y compradores que eran los miembros de los carteles de Tamaulipas. Entonces, pues nadie le decía a esa señora nada, porque era legal la venta de esta arma y la compra de esta arma, pero tampoco pues nadie se puso a preguntar en Estados Unidos y qué hace una persona comprando un arma cada 2, 3 días. La descubrieron, le hicieron un pequeño juicio, no tuvo ninguna consecuencia el juicio, simplemente ella prometió que ya no iba a comprar armas, pero entonces le dijeron, bueno, ¿y dónde están las armas? No pudo explicar dónde están las armas, pero tampoco hay una ley que diga, bueno, si tú compras un arma, pues tienes que tenerla en una bodega, etcétera. Entonces, pues, ¿cuántas armas habrá comprado esa señora allí? Pues, quién sabe. Si habrá sido la misma armería siempre donde la compraba, pues a lo mejor también hubo más armerías. Pero esto explica el tamaño del problemón. O sea, ¿con qué quiere decir con esto? Muchas personas en Estados Unidos viven de comprar y vender armas en ese país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un zigzag entre demócratas y republicanos en favor del control de la venta de armas y en favor de la ausencia de controles de la venta de armas, municiones, dispositivos y exportaciones. Roosevelt en el 38 emitió la primera ley. En octubre del 68, ya lo mencioné, el presidente Lyndon Johnson hizo un esfuerzo muy grande. Nació la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en el 72. Esto fue pues en esta expansión de las capacidades del Departamento de Justicia, donde también a la par nació la DEA, etcétera. Pero entonces es un zigzag entre demócratas y republicanos. Casi es el va y viene de reformas y contrarreformas, reformas que controlan, reformas que liberalizan, reformas que controlan y que liberalizan. Ahorita seguramente vamos a tener un periodo controlador por el presidente Biden, en contra de todas las leyes del presidente Donald Trump y la gran cercanía que tenía Donald Trump de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Pero Ronald Reagan firmó en 1986 una ley de protección a los propietarios de armas de fuego. Después, George W. Bush aceleró con cambios legales la venta de armas, ya no de armas individuales, armas chiquitas, sino armas ligeras, sino fusiles de asalto. Y entonces Clinton había intentado hacer un control, sobre todo porque hubo un periodo en el 97-98 de escándalos en las escuelas públicas de Estados Unidos por niños que sacaban las armas y generaban masacres. Luego Obama intentó otra vez, sin éxito. Entonces esto va y viene. Clinton intentó la ley Brady del 30 de noviembre de 1993, que era un congresista que había sido se le había dado un balazo. Ahora bien, ¿qué pasaba en aquella época? El 51% de los americanos tenían y habían declarado en encuestas tener armas en su casa. Ahora, como en México también sucede, estas armas están más en el ámbito rural que urbano. Es un deporte rural y muchos explican parte de la seguridad ciudadana por la disposición de armas en las casas. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el argumento republicano y de la Asociación Nacional del Rifle. Por ejemplo, en Estados Unidos uno cruza la frontera y las casas no tienen bardas, pero pues, técnicamente hablando podría ser muy fácil entrar a robar esas casas porque tienen ventanitas muy frágiles con un desarmador se abren. Bueno, ¿por qué no la gente pone protecciones? Nada, porque los ladrones tienen miedo de entrar a esa casa y que le salgan con un balazo. El habitante de la casa tiene derecho a matar a quien quiera en su propiedad. Entonces, esto, según los defensores de la libertad de la venta de armas, esto hace que no haya ese tipo de robos. Y según los detractores y los controladores, pues esto
generar una epidemia de posesión, venta de armas y uso. Bueno, la ley más importante en favor de la venta ya de fusiles de asalto en armerías es la que impulsó George Bush en el 2005, la Lawful Commerce in Arms Act, y eso pues impulsó muchísimo y le dio mucha gasolina, por decirlo de alguna manera, a las organizaciones criminales mexicanas, ¿no? Ahora aquí quiero hacer un pequeño comentario sobre lo multilateral. Los esfuerzos que hace México en el ámbito de la ONU y de la OEA pues son muy importantes, pero hay que también hay que hacer notar que la relación entre México y Estados Unidos, lo multilateral tiene muy poco peso específico. Las relaciones en la frontera casi no se discuten en organismos multilaterales, ni interamericanos, ni globales. Por ejemplo, que cualquier problema fronterizo, ambiente, agua, etcétera, son mecanismos binacionales o a lo mucho trinacionales. Entonces, las acciones multilaterales de México son importantes. Por ejemplo, todo lo que está impulsando el gobierno de México ahorita a través de la Embajada de México en las Naciones Unidas. Pero en la cosa concreta, en lo concreto, control de armas ligeras, prácticamente no tiene concreción eso en que vamos a ver menos armas en México, porque es para armas estratégicas, etcétera. Pero de lo que estamos hablando, el tráfico ilícito de armas, cómo le llegan las armas a los grupos criminales mexicanos, prácticamente las convenciones son acuerdos binacionales. Bueno, nosotros tenemos una colega que también se dedica a este tema, elaboró unas láminas hablando de cómo se destapa el crimen a nivel global multilateral con la Convención de Palermo, los programas de acción, los instrumentos internacionales de comercio, los tratados de comercio de armas, pero como yo digo, lo multilateral hemisférico y global entre México y Estados Unidos tiene poco peso en las negociaciones. Bueno, vamos a la parte mexicana. Se regula la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en 1972, con una última reforma en el 2015, se está discutiendo una nueva reforma. Pero ¿qué problemas tiene esta Ley Federal de Armas de Fuego? También está el acompañamiento que le hace esta ley, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada del 96, tiene una última reforma en el 2019. Bueno, la Ley Federal de Armas de Fuego dice que se requiere una licencia expedida por la SEDENA para portar armas, pero obviamente el crimen organizado no le está pidiendo licencias a nadie para portar armas, ni tampoco le pide permisos a nadie ni facturas a nadie para adquirirlas en la frontera o en los distribuidores de armas. Entonces, la SEDENA organiza el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero es un registro muy limitado, es quien quiere ir a registrar sus armas. Entonces, el que quiera ir a registrar sus armas va y lo registra. Tiene que cumplir ciertos requisitos, ser un ciudadano honorable, no tener antecedentes penales y eso. Bueno, ¿qué criminal se va a ir a registrar al registro de armas de la SEDENA? Pues yo no conozco todavía a ninguno y no creo que los haya en el futuro. Entonces, este es un problema. Son regulaciones que tienen que existir, pero son regulaciones que no tienen capacidad de superar el problema y no hay capacidades operativas para que resuelvan el problema del armamento en manos del crimen organizado. Un asunto que también esa ley, y ojalá la reforma lo pueda enmendar y cambiar para actualizar, es que en esa ley no se menciona el rol de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, de Policías Estatales y Policías Municipales. Por supuesto, hay mucha diferencia entre la profesionalidad de la Secretaría de Marina, la de la Guardia Nacional, junto con las de las policías estatales y municipales, pues cuya profesionalidad pues da mucho que desear. Nada más veamos que el cártel del Golfo ya no tiene su sede en casas clandestinas de grandes capos, lo tiene en la policía estatal. Y esto no lo dicen todos los noticieros, para empezar la Fiscalía General de la República, todo con la gran tragedia de la semana pasada de 19 migrantes, la mayoría guatemaltecos calcinados, donde hay 12 policías municipales involucrados en este tremendo crimen. Entonces, el problema de la corrupción es una cosa muy grande en México que penetra fácilmente policías estatales y municipales, mucho más difícil policías federales, y obviamente hay mucho más mecanismos inmunológicos a la corrupción en la SEDENA, la Marina y ahora en la Guardia Nacional, pero es un tema que se tiene que discutir y aclarar. Había alguien en el chat preguntaba que cuando se capturan armas, se confiscan armas, ¿qué pasa con ellas? Bueno, se destruyen, las armas confiscadas se tienen que destruir porque los cuerpos oficiales tienen que usar armas reglamentarias y cada cuerpo del Estado mexicano pues tiene su arma reglamentaria y entonces no pueden estar usando armas confiscadas, ¿no? Entonces, para el efecto de la ley, todas las instituciones oficiales, federales, estatales y municipales son de apoyo a la SEDENA, pero hay poca efectividad en el control
del crimen organizado. El presidente Felipe Calderón en el año 2011 intentó hacer una gran campaña para el control de armas, exhortando a Estados Unidos a que haga algo. Pero, bueno, la campaña fue una especie de publicidad pues bastante no efectiva, vamos a usar ese calificativo. Yo la vi en Ciudad Juárez, una manta increíblemente gigante que decía No More Weapons, que le decía a los habitantes de El Paso, Texas, pues que a México no le gustaban las armas, pero pues los habitantes de El Paso, Texas están molestos con toda la publicidad así en banderas y todo eso que pone México en la frontera, y entonces hasta se molestan. Por ejemplo, hubo un momento de competencia de banderas, como México pone la bandera nacional en la frontera, pues una bandera muy grande, pues una vez se juntaron los ciudadanos del Paso, Texas, porque el alcalde no tenía financiamiento para eso, y compraron una bandera doble de Estados Unidos y de Texas, el doble de tamaño de la mexicana. Pues entonces, bueno, ese tipo de competencias pues no llevan a ningún lado, ese tipo de roces no llevan a ningún lado, ¿no? Pero, un minutito. Perdón. Se queda un minutito. Si bueno, obstáculos reales al verdadero control del tráfico de armas. La Asociación Nacional del Rifle y su gran vínculo con el Partido Republicano, más en el Partido Republicano que deja Donald Trump. Han ganado mucho terreno, tienen muchos seguidores. Y en México se sostiene por algunos medios que circulan alrededor de 16 millones de armas en manos de particulares. Evidentemente la ley de armas de fuego no nos está sirviendo. Hay gran facilidad para comprar y vender armas en México fuera del esquema legal. Y hay una imposibilidad real de la SEDENA para evitar la compra-venta ilegal. Ahora bien, siguiendo con esto, la iniciativa Mérida, bueno, se cruzó en medio de la iniciativa Mérida el operativo Rápido y Furioso, todos lo conocen. Se destapó en el estado de Arizona. Aquí, ¿esto qué nos puso en evidencia? La falta de confianza real. Se dice que entre los dos países tienen que construir confianza, pero hay una falta de confianza real. Bueno, siguiendo con la próxima lámina. Ya, pero ya la última. Ya la última porque ya se acabó el tiempo. Perfecto, ya, la última. Uh-huh. Ya hablamos de las direcciones de los crímenes. Tengo ahí una tabla con armas de la Small Arms and Survey, la encuesta de tráfico de armas pequeñas. Y finalmente, hay incapacidades y falta de voluntad política. En Estados Unidos no se puede hablar que hay voluntad política porque está dividido en dos. Dividido en dos opciones políticas totalmente antagónicas esto. Entonces ahí hay un gran problema. Y en México es el Estado y la voluntad del Estado. Ahí no hay división en dos partidos políticos, pero es con la sociedad clandestina ilegal que hace todos estos negocios. Para concluir, nuestras leyes en México son duras, pero su aplicación es laxa. Hay mucha falta de capacidades estatales para ello. Con eso dejo la ponencia. Disculpen si me pasé uno o dos minutos. Muchas gracias, bueno, y agradezco. Muchísimas gracias, Raúl. Muy interesante todo lo que aportas. Y vamos a seguir con la última ponencia del doctor Javier Osorio de la Universidad de Arizona. Y ya tenemos bastantes preguntas en el chat. Sigue, por favor, Javier. Gracias. Gracias, Marcela. Raúl, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Ya? Listo. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Consulado de México en Tucson, a la Universidad de Arizona y a UNAM Tucson. Marcela, muchas gracias por la moderación. Yo quisiera hablar sobre el mercado de drogas, las diferentes fuerzas que convergen para tener estos volúmenes de drogas. No estamos hablando de tráfico hormiga. Bueno, ocurre como tráfico hormiga en México, pero la acumulación de armas se ve representada por ese tipo de arsenal. Un gran arsenal con alto poder y la gran fluidez que tienen los grupos organizados para recuperar las armas perdidas y reabastecerse. Entonces, estamos hablando de un gran flujo de mercado de armas. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo opera ese tipo de lógica? Para eso utilizo un marco conceptual económico, ¿no? Pensando en fuerzas de oferta y demanda. Vemos en la curva azul que la oferta siempre va hacia arriba, sería la oferta de armamento de Estados Unidos y la demanda de armamento en México sobre las diferentes atribuciones que tienen los grupos o las diferentes formas que tienen los grupos del crimen organizado para demandar este tipo de fuerzas. Cuando tenemos las dos curvas, encontramos una cantidad y un precio de demanda. Obviamente estos no son números concretos, simplemente es un modelo analítico.
En México vimos un incremento, lo que se le llama el shock de la demanda. Tenemos un aumento de la demanda, causado principalmente por la guerra contra las drogas que lanzó el presidente Felipe Calderón, básicamente sacando al ejército de las barracas, que como consecuencia tuvo el incremento en la generación de especialistas en violencia por parte del crimen organizado. Estamos hablando de crimen organizado que no se dedica solamente al tráfico internacional de drogas, sino dada la agresividad que tiene el gobierno mexicano y la inseguridad que sufren grupos criminales versus a rivales. Entonces, una estrategia racional de los grupos criminales es aumentar su capacidad de violencia con especialistas de violencia, ¿no? Entonces, tenemos células dentro del crimen organizado cuya ventaja comparativa es el conocimiento y el uso de armas y la brutalidad con la que ejercen esa violencia. La consecuencia de un shock en la demanda aumenta la cantidad de las armas en circulación y en principio aumentaría el precio, ¿no? Esto es una lógica de mercado muy básica. Pero a la par del shock de la demanda, también tenemos un shock en la oferta de armas. Esto lo vemos muy marcadamente con la expiración de la Provisión Federal de Armas de Fuego, que estuvo vigente en Estados Unidos del 94 al 2004, ¿no? Pero una vez que termina, vemos un crecimiento exponencial en la producción local de armas en Estados Unidos y en la importación de armas, como ya lo mencionaba bien el jefe de la oficina del canciller, Fabián. Entonces, la consecuencia del aumento de la demanda, perdón, del aumento de la oferta, es que van a aumentar todavía mucho más. Vemos en la parte inferior de la gráfica la figura hipotética del Q3, tendríamos mucha más oferta de armas y mucha más circulación de armas a menor precio. Entonces, en el caso mexicano tenemos la convergencia de estas dos grandes fuerzas, un aumento considerable en la demanda debido a la violencia criminal que tenemos en México en la lucha contra las drogas y la forma en la que el gobierno mexicano lo ha venido haciendo y cómo reaccionan los grupos criminales que demandan más este tipo de insumos. Y a la vez tenemos del otro lado de la frontera un proveedor que ha aumentado de manera exponencial su capacidad de poner en circulación armas de fuego. Entonces, con estas dos fuerzas, oferta y demanda, podemos explicar mejor cuáles son los cambios que hemos tenido a lo largo del tiempo en el mercado ilícito de drogas en México. Tomando en cuenta las características políticas, legales y culturales, podríamos llamarlo en Estados Unidos, podemos entender parte de la oferta de armamento en Estados Unidos. El primer punto que quisiera resaltar es una preferencia profundamente arraigada, ¿no? Una encuesta más actualizada que la que presentó Raúl de 2017 del Pew Center nos indica que el 42% de las personas en Estados Unidos encuestadas en este estudio tienen algún tipo de cercanía con las armas. El 30% son tenedores, ¿no? Tienen propiedad de un arma de fuego y el 11% viven con alguien en su propia casa que tiene un arma de fuego. Entonces, estamos hablando casi de la mitad de la población que tiene una convivencia cotidiana con algún tipo de arma de fuego. Otra de las cosas que sabemos de las armas de fuego en Estados Unidos es que las personas que tienen armas suelen tener múltiples armas, ¿no? Entonces, no hay unos límites en cuanto a la acumulación de armas. Y también tenemos, como lo muestra la gráfica de la derecha, una preferencia claramente indicativa de la alineación política que tiene la tenencia de armas con los perfiles republicanos o políticamente conservadores. La mayoría de los republicanos y conservadores tienen una preferencia sobre el uso de arma y la consideran como parte fundamental de sus derechos. Entonces, como mencionaba Fabián, si Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y concentra el 33% de las armas a nivel mundial, entonces estamos hablando de un tema de preferencias profundamente arraigadas. No solamente es preferencias, sino el reflejo político que tienen esas preferencias y el enorme poder económico que implica ese mercado de drogas y los actores que hacen el lobby a nivel de Congreso, como el National Rifle Association, que son muy importantes como lobistas a favor de las armas de fuego. Al final, esta gráfica muestra en el rectángulo gris el fin o la temporalidad que tuvo la provisión de armas de asalto en Estados Unidos y podemos observar que a partir de 2004, que termina la provisión federal, tenemos un aumento en la producción de armas de fuego en Estados Unidos y un aumento en la importación. Entonces, eso básicamente rompe la regulación que había anteriormente durante los 90s y principio de los 2000 de las armas de fuego. Hay unos estudios muy interesantes en ciencia política que muestran efectos cuasi experimentales de cómo
la regulación de Arizona, Texas y Nuevo México, después del fin de la prohibición de armas de asalto, obviamente liberalizó esa comercialización, pero en California no. En California mantuvieron la prohibición de armas de asalto a nivel local, no federal, sino local, y vemos que en el lado de la frontera mexicana, los municipios que colindan con Arizona, Texas y México tienen muchas más altas tasas de homicidios que California. Entonces, esto es uno de los principales efectos que podemos ver de qué hubiera pasado si se hubiera mantenido la prohibición federal de armas de asalto, hubiéramos tenido menos violencia en los municipios mexicanos. Desafortunadamente, no fue el caso. Cuando consideramos en conjunto la producción y la importación de armas de fuego, vemos que estamos hablando, es la línea azul más oscura al tope de la gráfica, estamos hablando de casi 16 millones de nuevas armas que entran o se producen en Estados Unidos. Esto habla perfectamente en relación con lo que comentaba Fabián, del enorme mercado que tenemos en Estados Unidos. Casi se duplicó previo a los niveles anteriores a la prohibición de armas de asalto en Estados Unidos. ¿Cuántas armas hay en Estados Unidos? Esto es algo muy, muy difícil de medir. Hay algunos estudios que tratan de aproximarse a esta pregunta por medio de las suscripciones a las revistas de Gun and Ammo y este tipo de revistas que circulan para aficionados. Pero de por sí esas mediciones son muy difíciles. Lo más posiblemente cercano que podemos tener son los background checks, básicamente las revisiones, los perfiles de antecedentes penales que hace el FBI al momento de que una persona compra un arma. El problema es que esta legislación no aplica para los gun shows. Como muestra este mapa, los puntos rojos son aquellos lugares donde puedes ir a estos gun shows, que son unas ferias enormes que además implican interacción social, que es una parte muy importante en la psique o en las preferencias norteamericanas respecto a la compra de armamento. La gran mayoría de los estados no aplican este tipo de background checks a las ferias de armamento, ¿no? Entonces, a pesar de que es difícil medirlo y nuestros mejores esfuerzos para estimar el número de armas que hay en Estados Unidos son imperfectos, incluso esos esfuerzos están subestimando por mucho, pero no se sabe cuánto, cuál es la cantidad de armamento que tenemos en Estados Unidos. Pero si tomáramos por bueno, ¿no?, asumiendo que pese a los problemas de medición que hay en este fenómeno, si tomáramos por buenos los chequeos de antecedentes que hace el FBI, al momento de comprar nuevas armas, vemos esta línea en rojo, que es el número de procesamiento de la base de datos de background checks que tiene el FBI. Estamos hablando de un mercado enorme. En el punto más alto hubo 27 millones de revisiones para compra de armas, ¿no? Revisiones de perfiles de antecedentes penales para compra de armas. Aquí lo puse como gris muy claro, no sé si todos lo puedan ver, pero como bien mencionaba Fabián, en 2020 la pandemia generó casi una duplicación de lo que tenemos de los perfiles de compra de armas en Estados Unidos. Se compraron casi 40 millones de nuevas armas, ¿no? Entonces estamos hablando de un mercado enorme, de una oferta enorme, no solamente en volumen, sino en el poder económico que implica para eso. Cuando desagregamos la información de manera mensual, esto es una cosa un poquito estadística, podemos ver los flujos y ven que hay ciertos piquitos que van subiendo de manera regular. Eso se llama la temporalidad en los flujos de armas. Pero tenemos más o menos en 2012 y en adelante tenemos unos picos exacerbados que rompen la regularidad de esos ciclos que podemos analizar de manera un poquito más detallada. Esta gráfica, la primera parte, muestra la serie de tiempo. ¿Podrían? Gracias. Muestra la serie de tiempo regular, como lo observamos en la gráfica anterior. Después vemos la tendencia, que es ya quitando la temporalidad. La temporalidad son los picos que vemos de manera regular, y esto ocurre mucho en Navidad, ¿no? La gente se regala armas en Estados Unidos como si fueran, ¿no?, juguetes, ¿no? Sin embargo, en esta última gráfica vemos que hay algunos puntos que destacan de manera regular o de manera irregular, que rompen con las tendencias estatales y temporales. Estos flujos o estos incrementos han sido asociados con masacres en Estados Unidos, ¿no? Las masacres, por ejemplo, el asesinato de niños en la primaria de Sandy Hook en 2012, generó un repunte muy importante en la compra de armas en Estados Unidos. Y esto implica, o el argumento que hay detrás de estos estudios, es que
Cuando hay eventos de mucha violencia en Estados Unidos, los que tienen armas se apresuran a comprar más armas con temor de que el gobierno vaya a hacer más difícil la compra y el acceso a estas armas. Que después de las tragedias haya un aumento de la regulación y esta regulación genera un repunte como compras de pánico para los que les gustan las armas. Y estas compras de pánico han sido relacionadas con aumentos de los homicidios y la violencia, perdón, la violencia homicida y también las muertes accidentales por medio de armas de fuego en Estados Unidos. Esto realicé un estudio para ver si esto también tiene consecuencias en México, ¿no? Estos repuntes debido a las masacres en Estados Unidos aumentan las compras de pánico por miedo a la regulación, al incremento de la regulación, que pudieran eventualmente disparar la violencia homicida en México, ¿no? Ahora, las láminas anteriores muestran el aumento en la oferta en Estados Unidos, cómo es un problema enorme, arraigado políticamente, ideológicamente y en términos de preferencia, y es un enorme mercado con un enorme valor económico. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la moneda, ¿no? La demanda de armamento en México. La lucha contra el crimen organizado lanzada por el presidente Calderón, después continuada por el presidente Peña Nieto y sigue también con López Obrador, bueno, ha generado un aumento en la demanda por medio de la violencia entre grupos criminales, entre ellos la violencia intestina y la violencia en contra del Estado, lo cual genera especialistas en violencia que requieren armas. O sea, estamos hablando simplemente, hay una nueva dinámica en México y hay una corresponsabilidad en ello que requiere un mayor número de insumos para la violencia. En México es difícil encontrar también datos sobre tráfico ilícito ilegal de armas. Sabemos por medio de la Sedena que México decomisa armas. Estas son las gráficas que les mostraba anteriormente sobre la producción en azul de nuevas armas, el total de nuevas armas que hay en Estados Unidos. ¿Y cuántas de estas decomisa México? Muy poquitas. Es esa línea verde en la base de la gráfica. Obviamente esto es muy poco comparado con el enorme millonario volumen de armamento que tenemos en México. Haciendo zoom in al detalle de los decomisos que tenemos en México, estos son datos mensuales que tenemos por medio de la Sedena y ciertamente tenemos un pico importante durante el periodo del presidente Calderón alrededor de 2011, pero paulatinamente ha ido bajando, ¿no? Entonces no es un esfuerzo sostenido que tenemos en México para la incautación de armas de fuego, porque también es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hacerlo y no solamente es difícil en términos logísticos, más allá de cualquier regulación de papel que pudiera haber, la práctica de confiscar armas es difícil y además está asociada con incrementos en la violencia criminal, entonces puede ser contraproducente. Estos son datos que tengo y metí una solicitud de transparencia que no llegó a tiempo, entonces los datos que tengo aquí son del 94 al 2010, de cuáles son los tipos de armas que decomisa la Sedena, ¿no? Bueno, que decomisan diferentes fuerzas del Estado, pero eventualmente quien lleva todo ese registro y ese conteo es la Sedena. Claramente son rifles y armas de asalto, pistolas, y en algunos casos tenemos un pequeño número de lanzagranadas y ametralladoras, como un mucho más alto calibre, y también escopetas, ¿no? Los shotguns. Bien, ¿cierto? Un minutito te queda. Para sí, que... me quedan dos láminas, básicamente. Podemos ver que las pistolas y los rifles aumentaron de manera exponencial con la demanda de la guerra contra las drogas en México y todas esas dinámicas de violencia que tenemos, y existen ciertas consecuencias que hay al respecto que hay que tomar en cuenta para el caso mexicano. ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en esto, ¿no? Ya había mencionado el cónsul que cerca del 70% de las armas en México tienen su origen ya sea importadas, que es la franja en azul, o rojas manufacturadas en Estados Unidos, y esto se ha mantenido básicamente constante. Tomemos en cuenta también las operaciones como Rápido y Furioso, que tuvieron consecuencias de muertes de norteamericanos en Estados Unidos, pero fueron infiltradas de manera intencional, que después fue un escándalo, por parte del gobierno en Estados Unidos. Entonces, ya para concluir, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Es un problema de incremento en la demanda en México por la guerra contra las drogas, incremento sustancial de la oferta de armamento en Estados Unidos por medio del fin de la provisión de armas de asalto, el aumento en la producción, importación y venta de armas, y tenemos muy pocos esfuerzos incipientes o no muy efectivos por medio de la supresión de la oferta en México por medio de los decomisos, y no hay voluntad política para la supresión de la oferta en Estados Unidos, ¿no? Con esto voy a terminar para respetar el tiempo del panel, pero hay cosas que podemos hablar después en la discusión
sobre qué se puede hacer ante este problema, ¿no? Entonces, con eso les agradezco mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Excelente ponencia. Creo que estas tres ponencias muestran claramente la complejidad de un tema que de cierta manera se ha salido de las manos, tanto en Estados Unidos como en México. Es un tema donde hay profundas diferencias ideológicas, políticas, una cantidad de dinero exorbitante que hace muy difícil también el control, donde mucha gente está ganando de los dos lados. La noción de especialistas en violencia de la que habla Javier, creo que es un tema también muy clave, que no solamente está sucediendo en México, pero en otras partes de América también. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de empezar a hacerlas en orden y en algunos casos los que están haciendo preguntas se dirigen específicamente a uno de los ponentes, en otros no, entonces voy a dejarlo a ustedes. La primera pregunta de Caleb Díaz dice, cuando la Guardia Nacional, el Ejército, etcétera, incautan armas y municiones, ¿qué hacen con ellas? Yo creo que esta es una buena pregunta para el licenciado Fabián Medina. Sí, cómo no. Cuando sucede algún evento delictivo en el cual se ve involucrada un arma de fuego y se toma conocimiento por parte de una fiscalía estatal o de la Fiscalía General de la República o de cualquier otra autoridad, ya sea Defensa, Marina o la propia Guardia Nacional, se tiene que hacer la remisión del arma a la Fiscalía General de la República por la competencia de las armas que utilizan la delincuencia organizada en nuestro país, básicamente es federal, porque utilizan armas de grueso calibre que están contenidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y son competencia de la Fiscalía General de la República. Estas armas no se destruyen inmediatamente. ¿Por qué? Porque están vinculadas a una conducta delictiva y tienen que ser necesariamente procesadas por el SENAPI de la Fiscalía General de la República, presentadas ante un juez de control y posteriormente a que se les saque la huella balística y la trazabilidad, si se puede, pasadas por las bases de datos que tiene la Fiscalía, ya se procede a su destrucción. Es decir, no se destruyen de manera inmediata. Destruirlas sería perjudicial para la iniciación del procedimiento penal porque es una prueba que se tiene que adminicular con los hechos y que sirve de base para, en su momento, sentenciar al delincuente. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta para Fabián también, de Lisbeth Díaz, corresponsal para agencia Reuters. Ella pregunta si existe una investigación vigente sobre el caso Rápido y Furioso, si hay personas detenidas en México a raíz de este caso. Sí, cómo no. Rápido y Furioso fue un evento de trasiego controlado de armas. No fue el único. Nosotros tuvimos el privilegio de escribir para la revista Proceso un informe muy detallado en donde por lo menos identificamos ocho eventos de trasiego controlado de armas que están contenidos en Rápido y Furioso. Sí hay una investigación en la Fiscalía General de la República y se remitió por parte del gobierno de los Estados Unidos la desclasificación de la información que presentó el comité que fue quien investigó el tema del trasiego controlado de armas. Rápido y Furioso, reitero, es un evento de por lo menos ocho que están identificados, donde el gobierno de los Estados Unidos, con la aprobación de las más altas autoridades de nuestro país, incluyendo a Felipe Calderón, al Procurador General de la República y al Secretario de Gobernación y al Director del CISEN, permitieron el trasiego controlado de muchas armas que causaron muerte y destrucción al interior de nuestro país. Bueno, otra pregunta también para el licenciado Medina, de parte de John Lindsay Poland, un colega y un amigo. Él pregunta si el licenciado Medina puede comentar sobre la masacre con armas de fuego de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, ahora con evidencia de que policías estatales de Tamaulipas. Él dice, Sedena comercializó cientos de rifles y pistolas de la marca Sig Sauer
producidas en Estados Unidos a policías estatales de Tamaulipas entre el 2014 y el 2019. Entonces, si puede hacer un comentario sobre ese tema. Sí, desafortunadamente yo conozco la información que ha estado en los medios masivos de comunicación. No tenemos acceso a la carpeta de investigación porque inicialmente quien tuvo conocimiento de estos lamentables acontecimientos fue la Fiscalía Estatal. Esta Fiscalía Estatal seguramente tomó las declaraciones de todas las personas, aseguró la escena del crimen, seguramente tomó muestras forenses de todo lo que pasó en la escena y iniciarán una carpeta de investigación en la cual, si hay armas de grueso calibre, como seguramente las existió, o si hubo la responsabilidad de algún servidor público, será competencia de la Fiscalía General de la República la investigación y la puesta a disposición del juez de control para que estas personas que se dice son policías locales respondan ante la justicia de los lamentables acontecimientos sucedidos. Bueno, va otra pregunta para cualquiera de los panelistas de Karim Hayer y dice, si las regulaciones de armas que cruzan ilegalmente en México afectan los derechos de adquirir armas a los ciudadanos norteamericanos, ¿qué se puede hacer? Yo soy ciudadana responsable y mucha educación en cuanto al uso y manejo de las armas. De hecho, soy miembro de un club. ¿No sería responsabilidad de México en gran medida detener el cruce ilegal, no necesariamente comprometer o afectar mis derechos? Esa es una excelente pregunta que habla mucho de lo difícil y lo sensible que es este tema política y legalmente en Estados Unidos, ¿no? No creo que sea realista hacer un esfuerzo serio o contundente que tenga consecuencias en México para la regulación de armas en Estados Unidos. Poniéndolo de una forma muy franca, si los estadounidenses no reaccionan después del asesinato de niños en las primarias, como fue en Sandy Hook o en muchas otras masacres, entonces no va a importar mucho lo que pase en México, ¿no? En términos de muertes que causen estas armas en México. Ciertamente me parece que los esfuerzos tienen que ser binacionales, no solamente responsabilidad de México de tenerlas una vez que cruzan la frontera, sino puede ser un área importante de cooperación entre México y Estados Unidos de hacer checkpoints, ¿no? Puntos de retención que van del norte a sur, todavía del lado de Estados Unidos y también del lado de mexicano, aumentar los controles fronterizos, o al menos el monitoreo. Esto también es política y económicamente y socialmente delicado, ¿no? No podemos generar una disrupción importante en la frontera porque afectaría las vidas de millones de personas que cruzan diariamente de los dos lados. Entonces, no es algo que se pueda resolver con regulación en Estados Unidos. Va a requerir voluntad política, algunas decisiones complicadas que seguramente van a tener que ser las cancillerías de los dos lados, de tratar de regular este gran problema que hay para los dos lados, y es importante ponerlo en la agenda, como lo está haciendo Relaciones Exteriores en México, en la agenda de la discusión, porque es un tema de corresponsabilidad que no tiene que afectar necesariamente los derechos de los norteamericanos, que va a ser muy difícil hacerlo, pero es algo que en términos logísticos y operacionales se pudiera hacer si hay voluntad política del lado de las dos fronteras. Excelente respuesta, Javier. Gracias. Otra pregunta de Roxana Suárez. Ella pregunta, entonces, ¿el 70% de las armas ilícitas que se aseguran en México vienen de Estados Unidos, el otro 30% de España, Alemania, Alemania y Bélgica? ¿No hay una sola arma que provenga de Centroamérica? Sí, si me permiten. En el diagnóstico grueso, en el diagnóstico amplio, efectivamente el 70% de las armas en números redondos proviene de los Estados Unidos. El otro 30% proviene en términos gruesos de los países europeos, los seis países que señalábamos. Sí hay armas que provienen de Centroamérica, pero son las menos. Son muy pocas armas que no representan, no son representativas, en este comercio ilegal amplio que tenemos. Se detectaron en el 2019 20 armas provenientes de Centroamérica y básicamente lo traían los migrantes, lo traían para efectos de defensa personal. Si hay, son muy poquitas, así como las armas chinas, las armas hechizas o las mal llamadas o las llamadas fake armas,
hay armas chinas, son muy pocas, no son representativas, y básicamente este 30% que provienen de los seis países europeos que señalábamos, también se producen en los Estados Unidos. ¿Cómo se producen? Mediante un licenciamiento. Voy a poner un ejemplo rápido. Beretta, Italia. Beretta, Italia, lo vimos en armamento asegurado, así como Rumania, la AK-47. Se aseguran en México, se pasan al proceso de la huella balística, se meten a la base de datos del IBIS, compulsada con el NIBIS, y vemos que provienen de Italia. Nos sentamos con el embajador de Italia y le decimos, aquí hay un listado de todas las armas que se aseguraron en México y que corresponden a una licencia de Beretta. La respuesta del gobierno español del gobierno italiano fue, efectivamente, son una licencia de Beretta, nada más que la producción fue en los Estados Unidos. De manera contundente, de manera concluyente, les puedo decir que todas las armas de estos seis países que se aseguraron en México y de las cuales se fue a compulsa a cada uno de estos países para sus bases de datos, provienen de los Estados Unidos. Es decir, este 70% se incrementa de manera notable para prácticamente señalar que el 100% de las armas que ingresan a nuestro país, ya sea con un licenciatario, provienen de los Estados Unidos. Okay. Raúl, ¿quiere agregar algo? Por favor. Sí, yo quiero hablar de la frontera como tal. La frontera tiene dos dinámicas muy distintas del lado mexicano y del lado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho control de la migración que ingresa legalmente, y la que ingresa ilegalmente es un porcentaje muy, muy, muy bajo. O sea, es 1 o 2% al día, cuando mucho, si es que son muchos. En cambio, México tiene ingresos libres de norte a sur. O sea, la gente sale de Estados Unidos y no pasa en la línea fronteriza por ningún control mexicano, ni migratorio ni aduanero. A lo mucho, al 1 o 2% de las personas se les revisa la aduana mexicana, la bolsa que llevan, etcétera, etcétera. Pero la migración no tiene ningún tipo de control. En otras palabras, México no sabe ni quién entra y sale del país desde Estados Unidos. Por eso hay muchos fugitivos estadounidenses que se vienen a esconder a México, porque cruzan la frontera sin pasaporte, simplemente sin pasaporte. Con poquitos dólares puede circular por México sin ningún problema. Entonces, esto sí a mí me parece que es un problema mexicano tremendo. Lo que dice Javier es cierto. Si se le pone tiempos de ingreso a los mexicanos que viven en México y van a trabajar a Estados Unidos, que pueden ser de media hora hasta dos horas, depende de la hora del día y si van caminando o a coche. Y a esas mismas personas le pones un control migratorio o aduanal, cuando regresan a la parte mexicana, le haces la vida cotidiana a las personas muy complicada. Pero tiene que haber algo que llegue al control de ingreso de parte de por esas fronteras, porque puede entrar cualquiera, de cualquier nacionalidad, sin ningún problema. Entonces, ahí es una deficiencia mexicana muy grande, ¿no? Bueno, y tengo una pregunta un poco relacionada de Alberto Arenas, también un colega de la Universidad de Arizona. Él pregunta, ¿por qué México no hace una revisión exhaustiva de los automóviles y camiones que entran a México en busca de armas en las garitas fronterizas, de la misma manera que Estados Unidos le hace a México? Es cierto que eso haría entrar a México por tierra mucho más demorado, pero en este momento me parece que eso debería ser parte de una solución más integral. ¿Se está contemplando esa solución más integral? Y creo que la pregunta va para el licenciado Fabián Medina. Sí, con mucho gusto. Nosotros hemos solicitado a las autoridades de los Estados Unidos, con sus representaciones aquí en México, que implementen revisiones antes de la frontera y en la aduana, de paso hacia México. En México, y a propósito de lo que se dice Javier, en la administración del presidente Calderón había lo que se denominaba la segunda frontera. ¿Qué era esto? Una vez que los camiones o los coches pasaban la frontera formal de Estados Unidos hacia México, existía más adelante una task force que le llaman los estadounidenses, un grupo multidisciplinario de distintas agencias mexicanas que revisaban nuevamente a los camiones, a los peatones o a los coches que circulaban por las carreteras.
Así fue como se dio un decremento en los ingresos de las armas a nuestro país. Nosotros planteamos y tenemos en operación 13 de estos operativos que revisan personas que ingresan de Estados Unidos hacia México. Lo tenemos en 13 ciudades. Nosotros les pedimos a las autoridades de Estados Unidos que hagan lo mismo de aquel lado de la frontera antes de que crucen hacia México. ¿Qué pedimos? Pedimos revisiones con tecnología no intrusiva y pedimos revisiones intrusivas con binomios caninos, con personal del ATF, con el personal de la CBP, y eso es lo que queremos implementar para tener un mecanismo de contención de las personas que ingresan hacia México por vía de carretera y de los camiones, porque hemos detectado que en los camiones, que en los vehículos particulares, ingresan a México armas y ingresan muchas, muchas municiones, básicamente por la frontera con Nogales. Nosotros estamos pidiendo la implementación de este tipo de operativos que les hemos denominado operativos espejo, y desafortunadamente por parte de las autoridades de Estados Unidos no hemos tenido la respuesta que esperaríamos. Nosotros fuimos muy enfáticos con el embajador Landó, que por cierto decía que no habíamos querido nosotros frenar el tráfico ilícito de armas. No hubo tiempo para contestarle, pero lo que dijo el embajador es una gran mentira. Bueno, gracias, licenciado Medina. Se nos está acabando el tiempo. Creo que Javier tiene un pequeño comentario, rapidito. Y después me gustaría saber si cada uno de los panelistas quiere cerrar con algo muy rápido, ya para después pasarle la palabra al cónsul para cerrar el evento. Javier, ¿qué querías comentar? Muy rápidamente, una de las propuestas que podemos hacer en conjunto desde la Universidad de Arizona con la UNAM es el desarrollo de tecnología no intrusiva, utilizando grandes revoluciones que hemos tenido en el análisis de imágenes, ¿no? En computer science, neural networks, ese tipo de metodología académica con desarrollo de infraestructura para generar arcos de monitoreo. Sé que hay un par de esfuerzos de CBP que están empezando a implementar esto. Esto pudiera ser una herramienta técnica, tecnológica, no disruptiva, no dilatoria, muy similar a lo que ya pasamos. Todo el mundo que viaja por aeropuerto tiene que ser escaneado. Algo muy similar a una escala mucho más grande se podría hacer en Estados Unidos, y empieza a haber tecnología, y Arizona pudiera ayudar a desarrollar todavía mayor tecnología para apoyar la voluntad política de los dos países, ¿no? Con herramientas técnicas. Simplemente era eso. Bueno, muchas gracias, Javier. Si cada uno de los panelistas quiere cerrar brevemente, empecemos por Fabián, que ya está con la mano levantada. Muchas gracias. A manera de corolario, les diremos que el gobierno de México está emprendiendo una cruzada contra el tráfico ilícito de armas. Y en relación a lo que decía el doctor Benítez Manaut, presidimos el grupo de armas de la Convención de Palermo en Viena, presidimos la CIFTA, que es el mecanismo regional más importante y más antiguo de tráfico de armas en toda América, y también vamos a participar en el ATT. El ATT es el mecanismo mundial de comercio de armas más importante, que regula la venta de armas. No queremos quitarle una coma ni una palabra a las 27 que contiene la segunda enmienda de los Estados Unidos. Queremos mejores y mayores prácticas de venta. Queremos regulación, queremos chequeo de los antecedentes de las personas que compran armas. Y por lo que se refiere al comercio mundial, estamos propugnando la modificación del artículo 7 y 8 del ATT para pedir el análisis de riesgo más riguroso para la compra y la venta de armamento. Estamos absolutamente convencidos de que generando inercias y poniendo la voz de México en los foros más importantes de armas en el mundo, haremos conciencia de que es un problema binacional que requiere atención inmediata. No se me pasa, en el mes de noviembre, México presidirá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ante ese organismo, el más alto, la más alta tribuna, llevaremos el problema del tráfico ilícito de armas. No buscamos una resolución, no somos ingenuos. Lo que sí queremos es concientizar a la gente de que cada día 500,000 de personas en el mundo pierde la vida por la utilización de un arma de fuego. Tenemos que cambiar el comercio. Muchas gracias.
Gracias, Raúl. ¿Quieres decir unas palabras finales? Sí, muy breve. Yo creo que hay que ver la coyuntura política de Estados Unidos, el impacto del 6 de enero, cómo va a repercutir en los debates en el Congreso. Lo que está señalando don Fabián Medina es muy importante. Y quizás haya grupos de trabajo de congresistas controladores de armas que pueden sintonizar con las propuestas mexicanas. Pero también en México, uno de los problemas que yo veo es somos muy fuertes en las regulaciones, pero tenemos muy poca capacidad estatal para lograr que sean efectivas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Una última palabra. Sí, para cerrar, el problema del tráfico de armas en México es un problema de corresponsabilidad. Es un problema muy complicado, muy sensible en Estados Unidos, que apela a audiencias locales, que va a ser muy difícil mover en términos de preferencias, de grupos de interés y de regulación. Y me parece que el gobierno mexicano está haciendo lo correcto en tratar de poner este tema sobre la mesa, en la agenda, y empujar de manera respetuosa y discreta, pero franca y firme, este tema. Sin embargo, no va a ser algo que se vaya a resolver rápidamente ni de manera efectiva en el corto plazo. Creo que más allá de tratar de mover grandes regulaciones y preferencias a nivel de Estados Unidos, lo mejor que pudieran hacer los dos países es tratar de implementar soluciones muy pequeñas, muy micro, locales, donde la toma de decisión y el impacto pudiera ser mucho más eficiente para el trasiego hormiga de estos grandes volúmenes de armamento. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por tan excelente trabajo. Y para finalizar, el cónsul Rafael Barceló nos va a dar unas últimas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por tu estupenda moderación, Marcela. Realmente estoy gratamente impresionado por el nivel de las presentaciones. Fabián, Raúl, Javier, muchísimas gracias. Además, estoy también muy admirado por el nivel de las preguntas, preguntas muy informadas, muy incisivas, que además dan cuenta, sobre todo las que muchas no pudieron responderse por la complejidad del tema y la imposibilidad en una hora y media abordarlas todas, pero creo que nos dan cuenta justamente de eso. En este tema no hay espacio para las sobresimplificaciones. No podemos simplificar ninguna acción que quiera hacerse de un lado o de otro, pero lo que sí queda claro es que va a ser la cooperación binacional, la cooperación internacional, la que va a ser un estupendo instrumento. Algo que nos puede quedar, creo que bastante claro de esta exposición, por si no lo sabíamos ya, es que ambas sociedades, la sociedad mexicana y la sociedad estadounidense, ha hecho mal algo. Y el número de homicidios por arma de fuego así nos lo indican, y como bien lo dijo Fabián en su mensaje final, hay que hacer algo, o sea, hay que actuar, hay que pasar de la discusión a la acción. Entonces, aprecio mucho la posibilidad de haber tenido la oportunidad en este espacio académico de tener esta conversación tan franca con miembros del gobierno mexicano, particularmente con quien lidera estos esfuerzos desde la Cancillería, con todo el apoyo del canciller Marcelo Ebrard y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las condiciones políticas están, me parece, muy bien alineadas para que demos pasos hacia el frente muy necesarios. Yo les aprecio a todos, a los participantes, a quienes nos siguieron también por redes sociales, adicional a los que se conectaron directamente, que sigamos hablando sobre este tema, que sigamos atendiéndolo y encontrando, cada uno desde su trinchera, medidas adecuadas para mejorar esta situación. No me queda más que agradecerles a todos, felicitar a los panelistas y a los organizadores por un estupendo evento, y quedar a disposición desde el Consulado de México en Tucson y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para seguirnos moviendo hacia enfrente en este tema. Muchísimas gracias a todas y a todos.